Asambleísta Kleber García. Gracias, señor presidente, compañeras, compañeros asambleístas. Se necesita ser cínico, mentiroso y no tener dignidad para que Ramiro González venga a mentirle aquí al jubilado ecuatoriano. ¿Cómo puede ser posible que el dinero de los ecuatorianos, el dinero de los jubilados, quieran distribuirle como les dé la gana? No se puede permitir, señor presidente, y este proyecto de ley no hace más que recoger las caras y justas aspiraciones que tiene el jubilado ecuatoriano, señor presidente y compañeros asambleístas. Mi saludo reverente a los jubilados que día a día en las plantoneras, en las calles y en las plazas van defendiendo su derecho. Ellos nos dan muestras de solidaridad, de compañerismo, de unidad. Por eso mi saludo reverente, y por eso están aquí, para que en este proyecto de ley se reconozca sus derechos y la suba sea de 57 dólares como está planteado en este proyecto, más no 12 dólares, 16 dólares como plantea el Gobierno Nacional, señor presidente. El artículo 367 de la Constitución es clara, señor presidente, y dice que la seguridad social se basa en principios de equidad social, suficiencia, solidaridad, subsidiariedad, y esto obliga a la Constitución. Esos principios, compañeros asambleístas solidarios, debemos darle muestra al jubilado, porque tarde o temprano nosotros también vamos para allá, señor presidente. No es que siempre vamos a estar aquí. Tengamos conciencia con la gente que ha dado su vida al pueblo ecuatoriano. En la reforma del artículo 234 debe ser más taxativo. Debe decir que en forma automática el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el 1 de enero de cada año, suba automáticamente el 57 dólares para compensar el deterioro del poder adquisitivo de dicha renta, señor presidente. Esa es una propuesta concreta, esa es una propuesta real e inversión para los jubilados. ¿Cómo no va a tener 73 millones de dólares del gobierno si se gasta en publicidad, se gasta en movilizaciones? Entregarle 73 millones de dólares a los jubilados para la suba, eso es una verdadera revolución, señor presidente. Por eso llamo a la sensibilidad de los compañeros, apoyemos y respaldemos esta ley en beneficio de los jubilados. Muchas gracias, señor presidente.